Y continuando con la información, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, va a presentar a la Asamblea General de las Naciones Unidas una iniciativa para revisar la convención que rige el combate a las drogas bajo la óptica del Foro Mundial. El presidente ha argumentado que muchos de los mecanismos de combate acordados en 1961, cuando fue suscrito el convenio, son obsoletos, por lo que se requiere una nueva forma de combate. Los crímenes relacionados con los estupefacientes, entre otras cosas, también fueron temas analizados en este importante encuentro del presidente en Estados Unidos. Pues yo en el discurso voy a hacer una invitación a todos los países miembros para que le demos, ojalá, un mandato y le pidamos al secretario de Naciones Unidas que esta convención de 1961, este convenio de 1961, se ha actualizado a la realidad de lo que hoy estamos viviendo. Ahí se habla, por ejemplo, de que desde los cultivos deben de ser destruidos. Y nosotros creemos que aquí, más que el cultivo, son todos los procesos que se le dan después a los cultivos. Hay cosas que se podrían regular y que nosotros creemos.